Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Quiero que te quedes a toda esta transmisión de inicio a fin, porque voy a hablar de un tema muy, muy importante que puede ser que a ti te esté sucediendo. Saludos, Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, mándame un mensaje. Voy a hablar de qué hacemos cuando los negocios van mal. Puede ser que a ti te haya pasado alguna vez. Gracias, Andrea, por supuesto que sí. Por eso les pido que se queden toda la transmisión. Cuando los negocios van mal, voy a poner negocios en quiebra. De eso vamos a hablar. Probablemente tu negocio no esté en quiebra, pero si estés frustrado o frustrada porque te está yendo un poco mal en tu negocio o porque no te está yendo como tú quisieras, ¿qué haces en ese momento? No solo te voy a dar recomendaciones desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista técnico. Que no se escucha el audio, dice, prende tus bocinas porque seguramente los demás sí están escuchando. Si no, ya me hubieran avisado. Déjenme saber si escuchan el audio, por favor, dejando comentarios diciendo sí te oigo, sí te oigo. Negocios en quiebra. ¿Qué hacer cuando los negocios no van bien? Jenny, este es el libro de Jerry Wiseman, de hecho, de Jerry Wiseman, y es En la línea de fuego. En la línea de fuego realmente es un libro que habla al respecto de qué pasa cuando te hacen preguntas complicadas y no sabes qué decir. Sin embargo, te voy a hablar de qué haces cuando los negocios están en quiebra. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con esto. De hecho, lo que estoy haciendo es una analogía o comparando las recomendaciones de Jerry Wiseman con qué haces cuando tienes problemas en los negocios. Primero que nada, te voy a dar 5 consejos en esta noche. Gracias por estar ahí conectados. Dice Francisco que sí se oye. El primer consejo de la noche: ¿qué haces cuando los negocios están en crisis? ¿Qué haces cuando te va mal en los negocios y no sabes qué hacer? No estás ganando lo que quieres. Te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no tienes resultados. Según Jerry Wiseman, hablando de cómo responder a las preguntas difíciles, lo primero que tienes que hacer es paciencia, sentarte y analizar, ¿sí? Hay muchas personas que cuando están en crisis financiera, por ejemplo, o cuando están en problemas en los negocios, o cuando trabajan y trabajan y trabajan y no tienen resultados, piensan que el camino es trabajar más duro. Si tú has trabajado una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años en una actividad y no has logrado el resultado, probablemente el secreto no sea trabajar más duro, señores. Probablemente haya otras cosas que tienes que hacer. Y lo primero es calmarte y analizar qué estoy haciendo hoy en día. Así que te pido que tomes una papeleta como estas o como estas y te sientes y escribas qué he estado haciendo en mi negocio. Y escribas eso, qué he estado haciendo en mi negocio. Escribe eso en un papel hasta arriba y analiza las actividades que has estado realizando. Porque si te está yendo mal en los negocios es porque estás haciendo actividades que no te llevan al objetivo, así de sencillo. Segundo consejo, la ley de Pareto. Ese es el segundo punto que tienes que analizar, fíjate. Ley de Pareto, seguramente la has escuchado o también algunos le llaman la ley del 80-20. ¿Qué es la ley del 80-20, señores? ¿Quién la conoce? Déjame en los comentarios. La ley de Pareto o la ley del 80-20 te dice que 80% de tus resultados provienen de 20% de tus actividades y que 20% de tus resultados provienen de 80% de tus actividades, lo cual quiere decir que la mayoría de resultados viene de unas pocas cosas, viene de unas pocas actividades.
Quiere decir que si tú estás, por ejemplo, en la mañana te levantas, llamas a clientes, visitas a proveedores, haces videos, publicas en tu fanpage, haces videos en YouTube, entrenas a tu equipo, haces 100.000 actividades en el día, solo 20% de esas actividades están teniendo un impacto en tus ingresos, están teniendo un impacto en el crecimiento de la empresa. Así que fíjate, puede ser que tú estés trabajando, trabajando, trabajando y te esté yendo mal en los negocios porque estás ocupando tu tiempo para las actividades que no te dan resultados. Ese es el segundo análisis que tienes que hacer en esta noche. Además de poner qué he estado haciendo, fíjate, esa es la primera pregunta que tienes que poner hasta arriba. ¿Qué he estado haciendo en mi negocio? La segunda pregunta que tienes que poner es ¿qué actividades me dan resultados o me acercan a mi meta? Y compara las dos y te vas a sorprender, verdaderamente. Te lo puedo decir, yo hago este análisis de Pareto, ¿qué te puedo decir? Cada mes, si me es posible, cada 3 meses máximo, hago un reajuste, un reanálisis de mi negocio. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué me da resultados? Al hacer el match o comparar entre los dos, llego a la conclusión de ¡hey! Me desvía del camino. Me desvía del camino porque yo sé qué es lo que tengo que hacer para generar ingresos y no lo he estado haciendo. Por eso mi negocio ha estado yendo mal. Si tú haces este ejercicio, de verdad va a ser tremendamente revelador para tu negocio. Tercero, reestructura tu estrategia. Por supuesto, ese es el tercer paso. Reestructurar tu estrategia. ¿Por qué? Reestructurar, creo que es. Porque cuando tú te das cuenta que las cosas que has estado haciendo no son las que te llevan a tu meta, o sea, tú vas a traer la comida, sales a pasear, te vas de vacaciones, grabas videos, hablas con gente, ¿de eso qué te da resultados? ¿Y en qué estás ocupando tu tiempo? Reestructuras. Y dices, ok, basado en lo que yo analicé con la ley de Pareto, voy a determinar que lo que requiero hacer realmente para tener resultados son estas actividades. Y desechas todas las actividades anteriores. Cuando tú haces este análisis, es como si estuvieras limpiando tu casa, ¿sí? Como si estuvieras limpiando tu casa y dejas solo las cosas que son útiles dentro de tu casa. Por lo tanto, empiezas a ver una productividad mayor. Y productividad es igual a más ingresos, por supuesto. El cuarto secreto de la noche, dale un giro a tu marketing. Si tú tienes un negocio, obviamente el marketing es lo que te hace crecer ese negocio. Y el cuarto secreto es darle un giro a tu marketing. Eso te puede llevar, de hecho, solo este cambio te puede llevar hasta las nubes en tu negocio. Si tú has estado promoviendo de una manera un producto, un servicio, un negocio, y de pronto te pones a pensar, ok, ¿cómo puedo hacer esto diferente? Todo el mundo está haciendo lo mismo que yo. ¿Cómo puedo yo hacer esto diferente al resto? ¿Qué puedo hacer yo que no sea nada de lo que nadie esté haciendo? Te voy a decir, si tú implementas ese conocimiento, te va a revolucionar el negocio. Te va a revolucionar el negocio. Sencillamente pregúntate, acuérdate, ¿qué estoy haciendo con mi negocio? ¿Qué cosas me dan resultados? ¿Qué actividades voy a hacer ahora? Ya con eso cambió tu vida y tu negocio para siempre. Y la siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer que sea totalmente diferente al resto? Y con esa, tu negocio va a cambiar de la noche a la mañana. Te lo garantizo. El último de los tips, ingresa mejor tecnología en tu negocio. Ingresa mejor tecnología. Puede ser que tu negocio esté cayendo en picada porque no estás actualizado. Yo he estado promoviendo durante 9 años, ingresen a los negocios en internet, ingresen a los negocios en internet, aprendan a vender por internet, usen las redes sociales, hagan videos. Los que lo han hecho han crecido su negocio tremendamente, los que no lo han hecho están yendo a la quiebra. Ahora con este famoso negocio del trading, de los bitcoins, etcétera, de las criptomonedas, que está muy interesante y todo el mundo está ahí, si tú no ingresas en este tipo de mercados,
no vas a... todos van a tener la ventaja sobre ti. Todos van a estar a la vanguardia menos tú. Así que entonces lo que necesitas es agregar mejor tecnología a tu negocio. ¿A qué me refiero con agregar mejor tecnología? Vas a necesitar conocer las herramientas actuales, lo que está funcionando, lo que está haciendo ventas, lo que está haciendo dinero. De hecho, es por eso que nosotros estamos haciendo el tour de, en Perú. Ahora, el 20 de enero vamos a estar en Perú hablando de cómo vender por Facebook y cómo usar el autorrespondedor, el robot de Facebook. Luego vamos a estar en Miami, de hecho vamos a estar en Madrid y vamos a estar en otra ciudad que no me acuerdo ahora. Ah, en Argentina, Buenos Aires, Argentina, también, enseñando esto. Vamos a ver cómo se mueve el asunto. Puede ser que estemos en México, puede ser que estemos en Colombia, puede ser que estemos en Ecuador, pero compartiendo precisamente eso, cómo mejorar la tecnología de tu negocio para que avance más rápido, para que tengas una ventaja competitiva. Andrea, ve a Tour Vende Miles con FB.com o a gabrielblanco.net/Perú si quieres conocer esta información, o mándame un mensaje que yo te digo en Miami, creo que es en agosto o algo por el estilo. Todavía falta muchísimo, pero obviamente ya lo estamos calendarizando. ¿Por qué? Porque ya pueden reservar sus lugares, de hecho, con precio especial, de súper descuento. Pero mejorar tu tecnología es algo que definitivamente va a hacer tu negocio llegar hasta las estrellas. Te acabo de dar 5 consejos. ¿Qué estoy haciendo? Esas son las preguntas que te tienes que hacer en esta noche. ¿Qué estoy haciendo en mi negocio? Número 1. Número 2. ¿Qué cosas funcionan en mi negocio? Número 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Sabiendo la diferencia entre lo que estoy haciendo y lo que funciona. ¿Qué puedo hacer distinto al resto de personas para darle un giro a mi marketing? Y por último, ¿qué tecnologías nuevas puedo implementar en mi negocio que me hagan avanzar muchísimo más? Verdaderamente, señores y señores, fantástico, que me encanta lo que están comentando por ahí, que van a utilizar este conocimiento para hacer una conferencia. Pues bueno, qué gusto. Señores, les pido, bueno, si quieren saber cómo hacer negocios en internet, cómo vender por internet, cómo ganar dinero y desde pasar de 0 a 100 mil dólares anuales, mándenme un mensaje aquí a la fanpage o háganle clic al link que está arriba, gabrielblanco.net/video, y tienen el video gratis de cómo llegar de 0 a 100 mil dólares anuales con marketing de afiliados, bitcoins, infoproductos y coaching virtual. Un abrazo para todos, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Ya vamos a estar en Perú. De hecho, hoy se termina el descuento para poder estar en el evento de Perú. Si tú estás en Perú y aún no has registrado tu entrada, te lo voy a decir, vas a tener que pagar 50% más. Y si no lo compras en diciembre, vas a tener que pagar 100% más. Ya lo sabes, evento Perú. Te pido que vayas a Tour, así como lo ves aquí, Tour Vende Miles con FB.com, así. Ahí vas a poder registrar al evento de Perú. Tour Vende Miles con FB.com. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en la próxima transmisión del Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima.